Hola, ¿cómo está? Me dedico como un pequeño chapuzoncito, por eso, oye, soy una Catarina. Para después hacerles este video, ay, está súper bonito aquí, les encanta muchísimo. Ahí más o menos les grabé un poquito, porque este video pues se los hago cortito, un poquito de tiempo. Este video ya está bajando el sol. Ya tranquila casi para finalizar, pero bueno, empezando y finalizando, porque como les digo, este video que les estoy haciendo es súper cortito. Escuchen el ruido del agua. Estoy como en una pequeña isla, no les había comentado tan despistada que soy, solo les empecé grabando así, de la laguna de Olomega, miren. Allá atrás en el fondo se puede cocinar, se puede poner una carpa o unas hamacas. Es público, les cuento que el lugar es 100% público. Aquí no le van a decir nada porque van a cocinar. Allá está, como unas cocinitas, ya se las voy a enseñar un poquito. Para las personas que vengan a bañar. Entonces, ya está, unas letrinas, no sé si ustedes saben cuáles son las mendigas letrinas. A mí no me gustan, por cierto, soy salvadoreña y todo, pero no me gustan las letrinas, me dan como cositas. Pero estas hormigas sí me gustan, ya verán. Estas son hormigas para cocinar, ahí está, no te pases. Bueno, solo es básicamente una, pero hay varias botas de basura todavía. Y otra así como casi semi definida. Miren qué preciosura. Aquí andan, bueno, allá están los baños, por lo menos pueden servir como para de vestidores. Allá, aquí hay otras dos. Otras dos. Uy, ¿cómo se me ve la figura? Uy, señor. Aquí hay otras dos. Estas están muy bonitas, pero está así un poquito barrancosa, un poquito bonito. Ay, la sabes, sí, como se escucha. Está preciosísimo el lugar, creo que en el video en la lancha se puede apreciar un poquito mejor. Entonces, aquí estoy en este momento. Esta no es visita turística, no lo conocía, por eso se lo hago así como un poquito improvisado, de rapidita. No podía dejar de grabarlo. No venía hasta acá directamente de la UTA. Está un poquito barato el video. Me pasé en lancha, aproveché. Y pues de paso, les presento a ustedes este lugarcito. Miren, allá también hay otra islita, pero yo me quedé en esta aquí porque estaba solito. Ando con, bueno, en un, ay, como hace el viento, ya se casi me bota el celular. Ando haciendo unas vueltas acompañando, no quería venir solo y venía por aquí cerca. Y bueno, aprovechando de venir acá. Y que ustedes vean verlos, la verdad, sí está bellísimo. Y como no teníamos pensado, pues me metí como estarlo colgando. Y ay, miren cómo golpea aquí, como casi por el mar. Está impresionante. Esta es solo una parte, es muy complicado. Y esta es solo una isla, son como tres o cuatro, no me acuerdo cuántas me dijeron ahí. Sí, es como esa orilla. Está preciosísimo. Que sea para acá. Ay, miren qué bonito. Ay, miren, ya rato se pasó una ave blanca que yo no sé ni qué era. Miren qué bonitas.
Esta es la entradita, aquí es donde nos dejó la lancha. Y miren qué belleza, así que esto está hermosísimo. ¿A poco no? No me lo van a negar, esto está lindísimo. Ay, miren para allá. Ay, Dios mío, yo hasta aquí no había venido y me mató la curiosidad, ni dinero quedando, ni nada parecido. Bueno, les cuento que el viaje baratito que yo pagué, baratito, en lanchita para venir hasta acá, que por cierto me vinieron a dejar y después nos van a venir a traer, para aprovechar, ¿verdad?, un poquito el tiempo y aprovechar uno de poder dar una bañadita, porque ellos no se quedan todo el rato, dependiendo del rato que uno quiera bañar. Hay varios precios, por ejemplo este que yo me vinieron a dejar y después me van a venir a traer a esta primera isla que está bien cerquita, porque por allá donde ustedes ven, por allá está la calle de donde venimos. Entonces ay, le voy a dar la carita un ratito. Entonces de allá de donde venimos, por aquellos lugarcitos, de por allá hasta la calle. Entonces de por ahí está la lancha de donde se empieza, y el costo es de $15 por ese paseíto de venirnos a dejar y de venirnos a traer. Hay uno más grande que presenta todas las islas. Entonces, ay, ahí se ve el telefonito en mi carita por el sol. Pero tienen todos los ojos por acá, porque siempre no me da el sol. Y no se me vaya a hacer que se me caiga el agua, esa cosa. Ahí el palo como que medio me lo quiere tapar. Solo tú, por ahí. No me lo tapa, mentira. Entonces, les decía que está ese precio, $15 por venir a dejar hasta acá. Aparte, está otro que hace el viaje por las tres islas, creo que nos dijo, que cuesta $25, ¿verdad? Solo por llevar a los tres puntos para que uno las vea de cerca, las conozca, se puede bajar. Y está otro que como que dura más o menos una hora, que ese sí cuesta $45, porque es más largo el viaje. Entonces, así es. Ahorita, así es como está de bonito acá en la laguna de Olomega, La Unión. Entonces está súper bonito. Así que así es lo que yo les quería contar, lo que yo les quería enseñar. Y nada, ya casi me voy de presentación también. Y solo quería hacerles como esa pequeña presentación. Si te lugar, voy a caminar por aquí un poquito, a ver si no se me paro las patas, porque yo estoy un poquito patas aguadas, no sé nadar, me da miedito. Y nada, para que ustedes vean que yo también vine acá. Yo sé que hay muchos videos de estos lugares, pero también miren mi video, ahí hay otra cocinita, por cierto, ahí está. Así que está súper bonito. Recuerden siempre mirar mis videos. Les agradezco a todas las personas que siempre están pendientes de mi video, que siempre miren, que siempre me comentan y me saludan a través de mi WhatsApp, mis redes sociales. Así que saludos a todos ustedes, yo los quiero muchísimo. Nos vemos en un próximo video y pues hasta la próxima. Bye, besitos.